Bueno, Mbappé ha sorprendido en las últimas horas con unas declaraciones sobre Leo Messi y su octavo Balón de Oro, y es que el francés se presentó este viernes en rueda de prensa en el lugar de concentración de Francia por primera vez desde el 15 de junio en calidad de líder de la selección blue. Eludió las interrogantes sobre su porvenir en el PSG y elogió también a Luis Enrique, su entrenador en el conjunto parisino. Además, hizo referencia, como decimos, al Balón de Oro de Leo Messi. Mbappé, ocupando el tercer puesto del Balón de Oro detrás de Messi y Erling Haaland, expresó lo siguiente: supe que Messi lo ganaría la noche de la final del Mundial. Messi lo merece, es justo. Si gana el Mundial, tiene que ganar el Balón de Oro. Es uno de los mejores de la historia, si no el mejor. Es verdad que Haaland y yo hicimos una buena temporada, pero al lado de un Mundial ganado por Messi, no hay comparación. Sobre su futuro dentro o fuera del PSG, Mbappé no quiso hablar y dijo: no respondo si no es de la selección. He venido como capitán de la selección. Si quieres saber esas cosas, hay que ir a la Ciudad Deportiva y preguntármelo, si soy llamado a ir a conferencia de prensa. El que también se ha referido a Leo Messi es Obi Mikel, emblemático mediocampista central del Chelsea durante 11 años. Reveló una de las tácticas que empleaban en el conjunto de Londres para contener a la pulga. Lo explicaba así: el plan era darle patadas, él era el hombre. El entrenamiento de toda la semana lo pensábamos en base a él. No podías defenderlo en el uno contra uno, era imposible, te mataba. Nunca podíamos acercarnos lo suficiente para sacársela. Todo lo que él hace es mirar el partido. Todos hablamos de la forma en que camina, pero esa es su manera para encontrar el espacio. Una vez que la agarra, todo el mundo corre, todo se mueve. Era muy difícil por cómo la pasaba, cómo la tocaba. Crees que lo tienes ahí, pero se va. Revise nuestros partidos contra él. John Terry le pegaba, Frank Lampard le pegaba, yo le pegaba, todos le pegábamos. Era la única forma de pararlo. Así lo contó el excentrocampista de Nigeria. Pero no se quedó ahí y acabó comentando: sé que la comparación está ahí entre Messi y Cristiano Ronaldo, pero yo me enfrenté a los dos y Messi estaba muy cerca mío. Cuando juegas contra ellos, no voy a decir a kilómetros, porque lo que ha hecho Cristiano Ronaldo también, pero realmente no veo la comparación de ningún modo, porque Messi es de otro planeta. Bueno, vamos ahora con el mensaje que ha dejado Luis Suárez en redes sociales: rivales en el terreno de juego, pero amigos también, seguido de un par de emoticonos con un corazón y un balón. Estas fueron las expresiones compartidas por el uruguayo en sus plataformas sociales, donde fueron captados compartiendo un afectuoso abrazo tanto Messi como Luis Suárez. Recordemos que durante su etapa en el Barça consolidaron una sólida amistad y colaboración dentro del campo. Las redes sociales han ardido ante la posibilidad de la incorporación del uruguayo al Inter de Miami de Leo Messi, David Beckham, donde se uniría a la pulga, a Sergio Busquets y a Jordi Alba en un proyecto sumamente ambicioso para triunfar en la Major League Soccer. Bueno, chicos, hacía tiempo que no se veía a Leo Messi tan furioso en un terreno de juego, y es que el argentino exhibió una enérgica reacción ante el futbolista uruguayo Matías Olivera durante el encuentro de la selección argentina frente a Uruguay por las eliminatorias de clasificación al Mundial 2026. El capitán albiceleste tomó firmemente del cuello al jugador uruguayo en medio de una intensa disputa que elevó la temperatura del partido al máximo. El incidente se desató en el minuto 20 del partido, donde Matías Olivera, Rodrigo De Paul y Leo Messi protagonizaron el primer enfrentamiento en un partido siempre candente. El desencadenante fue la caída de Nico González en el área tras un supuesto manotazo de un jugador uruguayo. La jugada continuó y al salir la pelota al lateral, varios futbolistas reclamaron al árbitro. Vilmar Roldán, Matías Oliveira enfrentó entonces a Rodrigo De Paul, desencadenando una discusión con gritos, empujones y hasta un manotazo del defensor del Napoli, mientras Alexis McAllister intentaba separarlos. Tras la derrota por 0-2 ante la selección uruguaya en casa, Lionel Messi, capitán de la selección argentina, expresó su descontento y criticó a los jóvenes de la selección uruguaya. Les instó a aprender de los mayores y recordó que, a pesar de la intensidad del clásico del Río de la Plata,
siempre hubo respeto, lo dijo así. Contra Uruguay siempre es así, prefiero no decir lo que pienso, pero estos jóvenes tienen que aprender de los mayores, porque este clásico siempre fue intenso, pero con respeto. Así lo comentó el propio Messi tras el partido. El enfrentamiento incluyó varios disturbios, especialmente en la primera mitad. Argentina, que nunca antes había perdido un partido oficial en la Bombonera ni recibido un gol desde el Mundial de Qatar 2022, se vio desconcertada por la intensidad y la táctica de sus rivales. Según Messi, nos costó jugar, son intensos, rápidos y físicos. No pudimos encontrar la manera de tener la pelota y posesiones largas. Messi elogió también al equipo de Marcelo Bielsa muy deportivamente por su trabajo físico y potencia en las contras, evidenciado en el segundo gol de Uruguay, anotado por Darwin Núñez. A pesar de la derrota, Messi tranquilizó y expresó su confianza en superar la prueba, diciendo: "Nos tocó perder, es una prueba, hay que levantarse y hacer un buen partido en Brasil. Los partidos contra Brasil son clásicos, tenemos que levantarnos y jugar en Maracaná no es fácil". Así finalizó la pulga ante la prensa. Lionel Scaloni ha salido al paso de las críticas que está recibiendo el octavo Balón de Oro de Leo Messi desde el mismísimo día de la gala. También ha hablado sobre el actual estado de forma del crack de Rosario. Ojo a sus palabras. Messi está bien, viene bien. Más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad. Está en condiciones y sí, está bien. En cuanto a la obtención del octavo Balón de Oro por parte del crack de Rosario, a pesar de algunas críticas consideradas injustas, Scaloni comentó: "No lo entiendo, creo que se hace para que exista debate, aunque yo creo que no existe. Lo bueno es que ya tiene el Balón de Oro y ya está". En estos días también se ha hablado de un posible refuerzo para el Inter de Miami de Leo Messi, y en concreto de un ex compañero de la pulga en el FC Barcelona. Hablamos del sevillista Ivan Rakitic, y aunque no se descarta, se considera que Rakitic podría permanecer en su equipo actual. Pero a pesar de todas estas noticias, el club sevillano y el jugador ya han entablado conversaciones acerca de la ampliación de contrato, la cual se espera que se concrete en una remuneración significativamente inferior a la que está percibiendo a día de hoy desde su regreso del FC Barcelona hace aproximadamente 3 años y medio, siendo este el salario más generoso de toda la plantilla. La armonía es evidente, ya que Rakitic continúa demostrando ser una pieza fundamental, no solo dentro del vestuario, sino también en el terreno de juego. El croata sigue contribuyendo de manera destacada en el ámbito futbolístico. Por otra parte, un gran amigo de Leo Messi, Neymar, experimentó un momento emotivo al conocer a un niño llamado Guillerme, quien padece la rara enfermedad epidermolisis bullosa distrófica. Las imágenes compartidas en redes sociales por Tayan Sandra, madre de Gui, revelaron la lucha del niño contra esta enfermedad que afecta a la unión entre la piel y la epidermis. Gandra agradeció a Neymar y su colega Nené, actualmente en la Juventud de la Serie B, por compartir un tiempo con Gui. Hoy hubo un encuentro épico entre Gui y Ney. No faltaron las emociones, un corazón acelerado, muchas risas y amor. Bueno, vamos ahora con las últimas declaraciones de David Beckham sobre Leo Messi, y es que el líder y copropietario del Inter de Miami participó en una conversación este miércoles con AFP en Bombay, donde estuvo presente en un juego de cricket. A la pregunta de qué había representado para él mismo la llegada de Messi al Inter de Miami, el inglés contestó lo siguiente: "Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerle. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos, no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la Major League Soccer. Alguien como él lo cambia todo. Es una inspiración para toda una generación de jugadores. Por eso queríamos a Leo en el equipo. Por supuesto, también queremos ganar títulos y ser el mejor equipo del campeonato, pero una de las razones para ficharle
era que fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores en Estados Unidos, que ayudara a tener ganas de ser un jugador de soccer. Messi tiene ese poder. Un Messi que junto a Luis Suárez formó una de las mejores duplas ofensivas del mundo en el Barcelona, aunque también estuvieron acompañados por el brasileño Neymar. Cada vez que les tocó enfrentarse, cruzaron sonrisas y se dieron un enorme abrazo, como los dos amigos que son. En el encuentro entre Argentina y Uruguay, con 0-0 en Montevideo por las eliminatorias disputado el 1 de septiembre de 2017, posaron juntos en relación a la posible organización conjunta para el Mundial 2030. Ojo a las palabras de Luis Suárez sobre el propio Messi. Con Leo tuvimos afinidades del principio, de la convivencia pasas a la amistad y los momentos que pasas con él también se trasladan al centro del césped. Me ha demostrado su compañerismo mil veces, él me ayudó cuando yo luchaba por la bota de oro y yo a él también. Así lo dijo Suárez en junio de 2021 en la antesala de la victoria argentina por 1-0 en Copa América. Con Leo la amistad siempre va a estar fuera de las canchas. Dentro del campo cada uno tiene su objetivo porque somos rivales y ya nos hemos enfrentado antes. Así continuó diciendo el propio Suárez. De hecho, compartieron incluso vacaciones con la familia. Vamos ahora con otro crack del fútbol mundial. En este caso hablamos del noruego Erling Haaland, que está experimentando a día de hoy su momento de mayor popularidad y éxito deportivo. Esta vez sorprendió a la mismísima Kim Kardashian durante un viaje a Italia, pues la celebridad y modelo compartió su emoción al encontrarse con el delantero del Manchester City. Lo explicó así en una entrevista: estaba en Italia y me topé con Erling Haaland, me emocioné porque sabía que a mi hijo le encantaría, así que me convertí en una perdedora haciendo FaceTime y diciendo: San, esto es asombroso, nunca adivinarás con quién me crucé. Saint West, también conocido como San, es el hijo de Kim Kardashian, un apasionado seguidor del fútbol que en meses anteriores compartió fotos con Lionel Messi, Neymar Jr. y Cristiano Ronaldo en muy poco tiempo, tres de los mejores jugadores en la actualidad y en activo.